desde los días de Caín y Abel, sea que ese relato sea simbólico o histórico. Igual, desde aquellos días y de acuerdo a ese relato, siempre hemos encontrado y seguramente encontraremos esa clase de hermanos. Hermanos que les va bien hasta con lo que estén ofrendando delante de Dios y que Dios los recibe con agrado. Y hermanos que terminan con su cara alargada como la pepa de un mango porque por distintos motivos no hicieron lo que deberían hacer o les dio pereza o lo que sea. Entonces terminan con su corazón cargado, todos los caínitas terminan con el corazón cargado contra los abelitas. Eso es histórico. Bueno, hace algunos años atrás, por gestión de la hermana Liliana Mora en la regional Zulia, trabajó para conseguir varios cupos para vivienda propia en el marco del Plan de Vivienda Nacional. Y bueno, se les instó a todos, se les dice a 1,000 para que vayan 100, para que finalmente 10 gestionen. Y bueno, el resultado fue que 3 que dan testimonio terminaron haciendo gestión para tener su apartamento allí. Una de ellas fue una señora muy querida, que no voy a mencionar nombres, que metió sus papeles y todo, y finalmente le salió denegado su apartamento. ¿Y qué pasó? Si había cumplido con todos los documentos, porque un hijito de ella había sido travieso y había sacado un crédito a nombre de su mamá y no lo había pagado ni le había informado a la mamá. Entonces, el niño travieso dejó a la mamá sin apartamento. Entonces, bueno, con esa clase de hijitos, trabajando, honrando a sus madres, bueno, eso pasó. Entonces, ella no aplicó, no nos quedaron sino 2. Esos 2 hermanos que finalmente aplicaron para su apartamento, los recibieron. Recibieron su apartamento y ella se llama Cecilia Rojas y él se llama Fernando Gelves. Cecilia Rojas es una doctora microbióloga especializada en enfermedades tropicales. Él, Fernando Gelves, es un ingeniero de sistemas que tiene una maestría en gestión de proyectos informáticos. Bueno, hasta ahí pues tenemos 2 profesionales, 2 jóvenes profesionales que antes de tener 30 años de edad cada uno tenía su apartamento. Lo interesante fue que se casaron hace un par de años atrás y pues de esa manera, pues aparte de sus ingresos como profesionales, pues viven en su apartamento y tienen el otro arrendado, pues para mejorar, incrementar sus ingresos familiares. Hoy en testimonios voy a presentarles no la pareja, porque no, Cecilita no pudo estar presente en el video, sino el esposo, o sea, Fernando Gelves, este joven que hoy tiene 32 años. Bueno, ¿qué les cuento de él y de ella simultáneamente? Pues que son fruto de la gestión, de la histórica gestión de testificación, evangelización y todo el ministerio que desarrolló
Humberto Mogollón en la Universidad de Pamplona. Entonces, parte de esa oleada de profesionales que salieron de la Universidad de Pamplona, fruto de este también profesional Humberto Mogollón, que al estar allí trabajando en el departamento de contabilidad de la universidad, pudo hacer círculos y organizar mucha obra que hoy se conoce, y hoy Humberto te lo puede conocer por sus frutos. Este es uno de ellos, Fernando Gelbes. Bien, él, pues adicionalmente, pues obviamente, como corresponde a todo vaso ungido de Dios, pues aprendió a tocar un instrumento musical formándose en la escuela ARC. Es bajista de la banda de músicos del Zulia y también es guitarrista. También es vocalista. Entonces es vocalista, bajista y guitarrista. Muy bien. ¿Qué más les cuento? Bien. Bueno, no. Me estoy espasando del relato. Quiero que ustedes lo puedan escuchar directamente. Les quedo debiendo la presentación de su joven esposa. Ellos hacen una pareja pues extraordinaria, de bendición, de fruto. Son líderes históricos en toda esa región. Hoy fungen como capitanes respectivamente, o sea, ellos están al frente de entre alrededor de 200 personas, no tengo el dato exacto, pero ese es el jóvenes con temple, con garra, con preparación, con unción, con vocación, con elección, con llamamiento, con disposición, que se han preparado integralmente, profesionalmente, musicalmente, y la bendición está alcanzando todas sus familias, etcétera, etcétera. Muy bien, como les dije, no me alargo para no quitarle tiempo. Entonces, aquí lo tenemos. Sin más, escuchemos el testimonio de esta pareja en la voz del esposo, Fernando Gelbes. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todas aquellas personas que se están conectando a este canal de la Nueva Iglesia. Mi nombre es Luis Fernando Gelbes y en este pequeño espacio quiero contarles un poco acerca de esa experiencia y esa vivencia que he tenido con el Señor. Bueno, quiero contarles que yo soy oriundo de la ciudad de Pamplona, norte de Santander, y actualmente pertenezco a la regional Zulia. Soy ingeniero de sistemas de profesión, cursé esta carrera en la Universidad de Pamplona, y en esta misma universidad pues también pude adelantar mis estudios en maestría de gestión de proyectos informáticos, ¿sí? Buscando siempre esa excelencia, esa profundización en el conocimiento y ese crecimiento en la parte profesional. También en esta área pues me he podido desempeñar en diversas empresas del sector público y privado, donde se ha podido tener un impacto en el sector tecnológico aquí en la región del norte de Santander. En cuanto a la parte familiar y personal, quiero contarles que me encuentro felizmente casado, la hermana Cecilia Rojas, y desde mis inicios con el Señor pues hemos estado juntos, siempre recibiendo esa palabra del Señor, siempre en crecimiento, siempre mostrando pues ese testimonio como pareja. Hemos podido construir pues cosas muy buenas, nos hemos
hecho, por ejemplo, un proyecto de vivienda, el cual pues fue una iniciativa que trajo la hermana Lilera Mora hace algunos años, y en la cual pues decidimos caminar y creer, y hasta el día de hoy pues hemos podido dar fruto de eso. Y eso significa pues que ahorita actualmente ese proyecto de vivienda, ¿no?, cada uno pues cuenta con un apartamento. Ha sido una bendición muy grande porque pues hemos podido tener ese techo, esa vivienda. También pues hace algunos años pudimos también adquirir el vehículo, y ha sido una bendición muy grande también porque gracias a él pues hemos podido solventarnos no solamente nuestras actividades, sino que también nos ha facilitado mucho también el asistir a eventos de la iglesia, asistir a congresos. Entonces ha sido una bendición muy grande de parte del Señor. Bueno, desde esos inicios con el Señor, ya hace más de 10 años, cuando recibí la primera palabra, realmente fui impactado. Nunca había escuchado una palabra en la cual había sentido como esa fuerza, como ese testimonio, como esa autoridad de parte de alguien. Y desde esa primera vez, pues me sentí muy impactado, y hasta el día de hoy pues me he congregado fielmente, porque pues siento yo que el Señor nos atrae siempre con lazos de amor, siempre nos cautiva. Y desde aquella vez pues el Señor siempre me ha mostrado a través de su palabra, a través de todas las personas que ha colocado en mi vida, ¿sí?, de todas esas personas que he podido encontrar en este glorioso ministerio, he podido aprender cosas maravillosas, he podido aprender a forjar mi carácter, he podido crecer en la parte personal, he podido aprender a comprender al otro, a poder entenderlo, a poder ponerme en sus zapatos y de esta forma no juzgarlo, sino al contrario entenderlo y poder brindarle una mano amiga, poderle apoyar de alguna forma. Entonces, digamos que esa experiencia con el Señor ha sido gratificante para mí porque he podido ver el crecimiento. Así como hace un momento yo les comentaba que en la parte profesional he podido ir escalando, he podido pasar de esa parte profesional a la maestría, y luego en esa experiencia en el campo profesional, pues así mismo en el Señor también he podido ver esa mano del Señor operando en mí, en mi ser, ¿sí? Desde que recibí esa palabra y empecé a caminarla, empecé a ver cambios en mi parte personal, en mi parte emocional, la parte como empiezo a afrontar los problemas y las situaciones de la vida. Inclusive recuerdo que en alguna ocasión uno de mis jefes me decía que la empresa podía estarse prácticamente incendiando, pero yo era como inamovible, como inmutable, porque era capaz de mantener la calma ante situaciones realmente complejas y que, digamos, para cualquier persona, digamos, eran desesperantes y que podían llevarlo a tomar malas decisiones. Y esa persona pues reconocía a mí eso, que podía tener esa paciencia y esa frialdad para poder, digamos, tomar buenas decisiones. Y eso lo reconozco no como una virtud propia mía, sino como una virtud que ha desarrollado el Señor en mí. Y de esa misma forma pues también he podido cultivar muchas otras cosas en la relación con los hermanos, en la relación con mi pareja. Y también ese crecimiento pues lo he podido ver en muchas otras áreas. Por ejemplo, en la parte musical, el Señor también me permitió explotar ese gusto por la música, esa pasión por la música. Quizá en un tiempo anterior yo lo veía como un hobby, y de pronto no era un área que, a pesar de que me gustaba, no le dedicaba al 100%. Pero cuando empecé a entrarme en los caminos del Señor, empecé a darle un nuevo sentido a esa pasión por la música, y empecé a encontrar ese significado de poderle alabar y bendecir al Señor a través de la música. Empecé a tener esa experiencia y vi que el hecho de poder transmitir una alabanza, poder entonar un cántico, eso trae una experiencia y es como un puente del Señor hacia el pueblo. Entonces he podido, pues, digamos, en esta área también experimentar grandes cosas. Y por ejemplo, en la parte ya instrumental, he podido aprender guitarra, he podido aprender también algo de bajo, también he podido desarrollar algo de la parte vocal. Y estas han sido herramientas que me han permitido servirle al Señor, poder participar de esta maravillosa obra. También en la parte ministerial, pues el Señor me ha concedido la oportunidad de poder trabajar con diversas personas. El Señor pues ha delegado en su momento pues personas a cargo para que se les pueda apoyar, para que se les pueda dar la mano. Y también he podido también de todos estos hermanos y todas estas personas tener un aprendizaje, porque pues digamos que ha sido recíproco. El Señor pues siempre nos busca formarnos a través de muchas cosas. Ahorita en este tiempo de pandemia pues también he podido, digamos, encontrar en esta experiencia con el Señor áreas que de pronto no había tratado,
áreas que a veces de pronto se siente uno golpeado, pero a veces de pronto esa es la única forma en la que uno puede, digamos, reconocerse a uno mismo, poder vencer en cada una de esas áreas y poder empezar como a que ese Cristo empiece a alumbrar en su ser. Entonces, mis hermanos, pues realmente espero que esto que les he contado pues haya podido ser edificante de alguna forma, que esta senda y camino con el Señor realmente es algo maravilloso, es una experiencia que, como dicen aquí en Colombia, el que lo vive es el que se lo goza, y realmente es una experiencia maravillosa que transforma todo el ser y permite ampliar la visión, porque realmente después de todo ese crecimiento que he tenido con el Señor y de todo lo que he podido aprender a través de los hermanos y el ministerio en la música y el ministerio con las personas, lo que he podido ver es que el Señor realmente aplica colirio en nuestros ojos y le permite a uno ver más allá de lo que de pronto este mundo le ha podido mostrar. Entonces, mis hermanos, pues quería compartirles este pequeño testimonio y muchas gracias.